encanta toda la parte musical académica y a eso pues me he dedicado en una parte de mi vida, aunque yo empecé desde muy niña, a los 6 años, con un instrumento bellísimo que es el acordeón. Traigo una herencia musical, no precisamente académica, pero mi papá era músico. Él estudió el violín en Europa. Luego vino a Guatemala, se graduó, se volvió a Europa y trajo la idea del acordeón. Yo empecé a los 6 años. Mi papá me compró mi primer acordeón, ¿verdad? Muy pequeña, y ahí parte de toda mi vida musical. Luego toqué órgano clásico durante una buena parte de mi adolescencia y nunca había pensado en el violín. Cuando él murió, estaba el violín de él y yo pensé, quiero tocar una pieza en violín. Me metí al conservatorio y me enamoré del instrumento. ¿Verdad? Para mí el violín es algo extraordinariamente bello. Y lo desarrollé, me gradué de violinista en el Conservatorio Nacional de Música, pero sigo teniendo mi pasión, que es el acordeón. Mi papá tenía los discos de Yo Basile, que era en esa época, ¿verdad? La música de Edith Piaf, toda la música francesa, italiana, que era la que obviamente mi papá pues desarrolló y era lo que yo oía. Yo llegaba del colegio, yo estaba en párvulas y llevaba con mi bolsón, lo tiraba y agarraba el acordeón y me ponía a tocar, ¿verdad? Para mí era algo emocionante. Y mi papá, pues llegaba cualquier persona a la casa y él, venga a tocar, ¿verdad? Yo chiquita tocaba. Entonces, esos cimientos, ese entusiasmo que ponían en mí, creo que hay que inculcárselos a los jóvenes y a los niños para que ellos también desarrollen su talento musical. Durante su juventud, a pesar de su pasión por la música, esta debió quedar en un segundo plano mientras estudiaba en el extranjero. Sin embargo, al morir su padre, volvió a sentir el llamado de la música. Cuando él falleció, yo empecé nuevamente a verlo ya con toda la seriedad del caso, hasta que me gradué de violinista. Yo estoy convencida que mi vida ha sido la música. Cuando yo estaba en quinto año de violín, me llamaron, porque yo soy maestra de párvulos, si no me podía hacer cargo de los niños. Entonces ahí empezó ya mi relación laboral con el conservatorio, ya formalmente en el 2001. Para mí la parte docente es muy importante, ¿verdad? Ver que hay personas que vienen atrás de uno con esta misma pasión. Yo también tengo a mi cargo la Orquesta de Cámara del Conservatorio Nacional de Música, he incursionado un poquito en la dirección y con los iniciales, por eso lo mencioné en ese momento, con los iniciales, tengo chicos de primero, segundo, tercero, hasta cuarto grado y tenemos una orquesta muy bonita de cuerdas donde hemos interpretado obras como por ejemplo el Brandenburgo, ¿verdad? Ya académicas, algunas cosas de Mozart, ¿verdad? Y a los jóvenes les encanta ya estar en un grupo, porque para eso estamos estudiando, ahí vamos. La maestra Ivonne Reina ha innovado en la forma de trabajar dentro del conservatorio, con el objetivo de que los estudiantes puedan poner en práctica sus conocimientos en el escenario real. Yo tuve la idea que realmente los estudiantes vieran para qué están estudiando. Y surgió la idea de hacer un musical. Hicimos El Fantasma de la Ópera. Entonces esto fue creciendo y fui la primera en hacer este tipo de cosas con elenco absolutamente guatemalteco. Esta primera puesta en escena fue la oportunidad de unir las diferentes áreas del conservatorio en un solo montaje. Fue el punto de partida para proyectos futuros más complejos junto a la orquesta y otros invitados. Pues hicimos la ópera Tosca. Como primer ensayo, ¿verdad? Que se hizo en el conservatorio. El conservatorio no está adecuado para una presentación operática porque no hay foso para la orquesta.
Entonces había que fumarse ahí cómo iba a ser todo el rollo, ¿verdad? A mí se me ocurrió poner a la orquesta hasta atrás, pusimos a los cantantes adelante, donde poníamos al director, le tuvimos que poner un podio arriba encima de todo el mundo, ¿verdad? Bueno, unas cosas así, extremas. Salió muy lindo, gracias a Dios. Presentamos Madame Butterfly ya con escenografía, ya con, ¿cómo se llama? Vestuario completo. Luego se dio que en el Festival de Junio presentamos El Barbero de Sevilla en el Teatro Nacional. Esto sí ya fue, como quien dice, la graduación, ¿verdad? Se presentó como del Conservatorio Nacional de Música, bajo mi dirección escénica, yo diseñé vestuario. Entonces ya nos fuimos incursionando en otros campos ya más complicados, ¿verdad? El montaje, en fin, salió precioso. Se presentó también Jesucristo Superestrella, que ya lo vamos presentando 6 veces. Se presentó 4 veces en el Conservatorio, 2 veces en el Teatro Nacional. Y pues estamos trabajando para ver si en junio del año entrante podemos tener la oportunidad nuevamente de presentar. Si realmente ponemos los pies sobre la tierra y analizamos lo que implica un conservatorio dentro de la sociedad de una nación, eso es algo demasiado grande, que no lo tenemos porque lamentablemente, y tengo que decirlo de esta manera porque no hay otra, culturalmente no hemos llegado a esos niveles. A mí me decía una señora una vez, ay, mire, maestra, me dice, fíjese que yo traigo aquí a mi hijo, porque la verdad es que yo no lo aguantaba en la casa. Y yo le dije, mira, mijo, te voy a meter a estudiar, aunque sea música, para que aprendas algo. Dios mío, dije yo, ¿verdad? La señora no sabe a qué viene. Entonces no hay conciencia de que la música es una profesión como tal. Y que lo más importante dentro de esta profesión es la disciplina. Es muy difícil porque incluso los alumnos, los estudiantes, no tienen la idea de a qué llegan al Conservatorio Nacional de Música. Y nos cuesta mucho porque hay tanto que hacer dentro del arte, no solo musicalmente, en todo el sentido de la palabra, hay tanto que hacer. Yo les digo a mis alumnos que desde el momento que ellos adoptan el violín y se lo ponen en el hombro, desde ese momento ya no se lo pueden quitar jamás y tienen que estudiar todos los días. La forma de pensar va cambiando y creo que estamos como regresando al primitivismo. Vamos como de regreso, ¿verdad? Pero no solo en la música, yo creo que esto es un factor social, ¿verdad? Desde mi punto de vista muy personal lo veo como una decadencia social. Tenemos que evolucionar, ¿verdad? Evolucionamos dentro de nuestra propia temática, porque pues no puede uno quedarse en un ambiente académico puramente, sino que hay que evolucionar y proyectarse sobre todo, ¿verdad? A las demás, a la sociedad entera, que es lo que hace Musicarte, es proyectarse realmente al artista, no al arte en general, al artista como persona. Es algo espectacular porque realmente se le da el lugar que merece el artista nacional. Porque se dice que el artista vive del aplauso, pero también tenemos 1000 necesidades, ¿verdad?, que tenemos que cubrir. Entonces, yo creo que dar en ese punto ha sido extraordinario. Pongan toda el alma. Yo creo que lo más bello que le puede pasar a uno como persona, ser músico. La mente no tiene límite y los límites se los pone uno. Yo soy la que digo no puedo, porque incluso con éxito, sin éxito, uno tiene que seguir adelante. Uno no puede parar. ¿Verdad? Sí, pero es que no gustó mi concierto. No importa, hay que seguir, hay que preparar otro. O prepararlo mejor, o hacer 1000 cosas para que esto funcione. Ese es nuestro diario vivir. Soy feliz. Yo estudié una ingeniería en sistemas también, pero yo soy músico.